No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reflexión del Evangelio de hoy, con el Padre Teófilo Rodríguez. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es domingo 32 del tiempo ordinario, domingo 6 de noviembre. El evangelio que vamos a compartir se toma de San Lucas, capítulo 20, del 27 al 38. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás hasta el séptimo tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer, pues los 7 estuvieron casados con ella? Jesús les dijo: En esta vida los hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. Lo que hoy nos dice Jesús es que nuestro destino es la vida, no la muerte. Un destino de hijos llamados a vivir de la misma vida de Dios y para siempre. En la fiesta plena de la comunión con Él, nosotros sabemos que después de la resurrección de Cristo, los que nos incorporamos a Él tendremos su mismo destino de resurrección. Eso es lo que nos asegura Jesús: la resurrección y la vida en Dios para los fieles. Otra cosa es querer explicar el modo cómo sucederá este misterio. Él dice que la vida futura será diferente de la actual. En ella el matrimonio no tendrá como finalidad la procreación, porque allí la humanidad no necesita renovarse, porque todo es vida y no hay muerte. Ya no puede morir, son como ángeles. No explica cómo es la otra vida. Eso sí, será totalmente distinta a la actual. Resucitar no significará volver a la vida de antes, sino entrar en una nueva dimensión, nueva realidad. No somos muy dados a mirar el futuro, preocupados como estamos por el presente y sus problemas. Según en qué círculos, hablar de la otra vida produce reacciones parecidas a las de los saduceos. Se intenta olvidar o ridiculizar esa perspectiva. Sin embargo, es de sabio recordar en todo momento de dónde venimos y hacia dónde vamos. La palabra de Dios nos invita hoy a tener despierta esta mirada profética y la promesa de Jesús hacia el final del viaje, que pronto o tarde llegará para cada uno de nosotros, en un llamado de amor y conversión del corazón doloroso e inmaculado de María. Un 7 de noviembre del 2015 se nos dice: Queridos hijos, depositen su confianza en mi corazón inmaculado
y a través de mi corazón inmaculado depositen su confianza en el Sagrado Corazón de Jesús, para que caminando a través de mi corazón inmaculado encuentren la paz. Hijos, están llamados a la santidad. Mi corazón inmaculado es esa ayuda que envía el Espíritu Santo para guiar a los hijos del Señor a la santidad, a la fe, a la esperanza. Apóstoles míos, no se cansen de orar. Orando ganan muchas gracias para el mundo entero. Mi corazón inmaculado es desagraviado cuando mis hijos oran con fe, con amor y con un sentido de reparar las ofensas que los pobres pecadores infieren a mi corazón, pero yo les amo y les bendigo. Gracias por sus esfuerzos para darme el fiat, el hágase, y dejarme actuar en sus corazones según la divina voluntad de mi Hijo. Mi corazón inmaculado es su ayuda, su fuerza, su lumbrera para llegar al Sagrado Corazón de mi Hijo Jesús. La santidad proviene del Padre a través del Hijo en el Espíritu Santo. Y yo, como mediadora y abogada, regalo esta santidad a los hijos que con fe y disposición la invocan. Gracias por responder a mi llamado. Les ama y les bendice María, Reina de la Paz y del Amor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga y sigan pasando un feliz domingo.